Lo siento, camarada, pero ya no tienes por qué seguir escondiéndote. ¿Me estás diciendo que me han matado? Lo sabía. ¿En serio? ¿Cómo? Han pasado varias noches y sigo achantado en el mismo sitio. Y no recuerdo qué ocurrió cuando sonó la alarma. Supongo que tu billete habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual. ¿Ya ha pasado un mes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? ¿Qué va? No ha pasado un mes. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta. Y el puto Rafik del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los Rafiks te matan si intentas hablar con ellos. Vaya que sí. Al hablar con ese idiota metálico me dan ganas de matarme. ¿Qué pasa con el abono entonces? ¿Qué pasa con él? ¿Tienes un abono o no? Pues sí, cógelo. Lo llevo en el bolsillo y yo lo llevo. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los Rafiks, son peligrosos. Un abono mensual. A tope. Vale. Hola. No sé dónde está, pero yo por si acaso me doy prisa. Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Sí. A ver. ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupóptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? Podría acelerar la salida del tren. Pues ¿por qué antes no lo tenía? ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? Viajar con un billete ajeno no es digno de un... ¡Pero no lo digas! ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Y que decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 segundos. Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, estación de Solnichnaya. Charles, la muerte del profesor Sakharov no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenov es la única familia que me queda, ¿entiendes? Lo entiendo, camarada mayor, pero ¿por qué llegar al fondo del asunto? No me cabe en la cabeza que Sechenov matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Por qué no? Tal vez Sakharov lo traicionase como a sus otros compañeros, como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. ¡Ah, joder! ¿Qué era eso? ¡Estás de puta coña! Estación de Solnichnaya. Próxima parada. ¡Estás de puta coña!
¿Cómo? Nada de siestas, Stock. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla, ¿qué dijo Sechenov? Vale, vale. Venga. Es que, vale, vale. El camarada Molotov viene de camino a la UPD. Vale, el camarada Sechenov quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual, ¿tienes sí, claro, algo más? El camarada Sechenov me pidió que te diese esto. Puede ser de agente utilidad. Petres, eres un soldado. Tu deber es cubrirme. ¿Por qué dices eso? Tú cúbreme. ¿Qué? Espera, ¿a dónde vas? ¡Cabrón! ¡Pues qué! Esto es bonito. Es como Moscú. ¿Qué cojones? Es mejor, más futurista y a mayor escala. Es mi diseño. ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico. Quería decir que encarna mi tipo de diseño favorito. Vale. Venga ya, otra vez la robopilingüe esa no. Cuidado, tenemos robots debajo. ¿En serio? Creía que eran mariquitas. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Arma? Vale. Bueno, ya que estoy. Ay, gracias. Mira todo esto, ¿cuánto? Selecciona el procedimiento deseado. Dos. 126. Tan cerca y tan lejos.
Vale. Cerrada. Menuda novedad. Charles, ábrela. Por desgracia, no. Tengo la capacidad de abrir puertas. ¿Sabes qué? Eres como un disco rayado. Oh. Uy, 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 uy. ¿Vais a dejar en paz o qué? ¡Oh! Bye. Bueno. Corre. Vale, espérate un momento. ¿Qué va a ser, mayor? A ver, yo me pongo esto. El uso de material médico te permite regenerar la salud por completo en cuestión de segundos. Buenas. Yo le estoy dando una oportunidad porque en su momento cuando salió no tenía money. Y ahora como estoy con el... Vaya, hay un halcón en el cielo. Con el Game Pass.
de PC, que son 10 euritos. Y 10 euritos sí que me puedo costear. Venga, sí. Hacer salir cosas que reparen. ¿Y tú dónde coño sales? Vale. En esta sala está el terminal del alcohol, pero el sistema de seguridad bloqueó la puerta cuando se activó el protocolo de emergencia, impidiendo el acceso. ¿Qué? Vale. Gilipollas. Lo pillo. Anda, un volán. Estupendo. Sube. Adiós. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Planeas desactivar el halcón? Como sabrás, no es el responsable de abrir las puertas de la VDNJ. A ver, algo tendré que hacer, ¿no? Mejor empiezo por el halcón. Ok. ¿No hay nada aquí? No.